Sean bienvenidos a este espacio de cómo están las cosas. Recuerden que es un espacio pedagógico a través del cual queremos darle a conocer a la comunidad muchos aspectos en lo atinente a la normatividad, al normal devenir, a las actuaciones que diario realizamos en sociedad. Y precisamente hoy estamos en una actividad muy importante, la cual es hacer pedagogía con estos personitas que son los que en un futuro van a estar movilizándose, en, ya sea como peatones, ya sea como conductores, ya sea en cual, desde cualquier modalidad. Importante esto. Y para ello me acompaña la persona que está encargada de estas pedagogías en materia de movilidad, de tránsito y transporte, la doctora Francine Gil Ramírez, inspectora de tránsito y transporte del municipio. Muchas gracias, señora inspectora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Un saludo a toda la comunidad de Guarne. Bueno, doctora Francine, ¿cuál es el propósito de estas actividades que estamos realizando hoy en la institución educativa El Sango? Pues les cuento que la idea es empezar a sensibilizar a los menores de las instituciones educativas sobre los comportamientos seguros en las vías. Desgraciadamente hace 15 días nos falleció un alumno de esta institución por cruzar la autopista sin tomar de pronto las medidas de prevención. Entonces, hoy queríamos hacer una campaña basada en tres bases para que los niños empiecen a tomar un poquito de conciencia sobre sus comportamientos en la vida. ¿Hace cuánto que arrancó esta actividad, de esta pedagogía, algo muy importante en que otras instituciones ha realizado en la campaña? ¿Hasta cuándo va? ¿Cuándo inició? Bueno, desde hace 2 años yo estoy en la inspección de tránsito y vengo realizando campañas, una campaña que se llama Jugamos a lo Seguro, que es con los menores del municipio y se les está dando pues como charlas y actividades de educación vial. Y con las empresas y los adultos, una campaña que se llama Seguro Llegarás, que también desde la inspección de tránsito y la Secretaría de Gobierno estamos realizando toda esta actividad. A ver, la receptividad en los niños, ¿cómo ha sido? ¿Ellos captan en los mensajes? ¿Ellos se percatan de que sí, esto va a ser importante para ese futuro que ellos tienen? ¿Cómo está llegando usted con ese mensaje? ¿A través de qué actividades pedagógicas? Bueno, le cuento que la percepción de los niños es muy buena, son muy participativos, tienen mucho interés sobre todo este comportamiento de tránsito. ¿Y qué estamos haciendo? Damos diapositivas y actividades de capacitación sobre señales y comportamientos seguros y conductas que no se deben hacer. De igual forma, hacemos unas dinámicas con el acompañamiento de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia y con la Policía de Carreteras. A ver, de pronto desde la inspección que usted está ahorita coordinando, ¿se tiene también concatenado con las instituciones educativas algún reforzamiento a ese pensum académico? Es decir, de pronto los profesores en las instituciones están llevando alguna actividad referente a conocer esa normatividad apoyados por ustedes, ¿o no? Bueno, el año pasado la empresa Humo con la corporación Renault nos obsequió 320 cartillas que daban para docentes y para niños. Entonces hicimos con el acompañamiento de la Policía de Carreteras, hicimos unas charlas y educación con esas cartillas a los docentes, padres y niños de la institución Piedras Blancas. La idea es este año empezar a fortalecer más el resto de colegios y empezar a generar un poco con las horas sociales de los niños, gestores viales dentro de los colegios. Ese es un plan que tengo, que considero que en 2 meses empiezo a materializar, y la idea es eso, que empecemos a tener mejores comportamientos en nuestras vías. Bueno, lamentablemente la pérdida de una vida por una circunstancia de tránsito o unas lesiones también inclusive personales es muy lamentable. Usted ya nos habló de un accidente pues en ese sentido aquí hace 15 días. Cuéntenos la estadística para este año, cuántos accidentes en que se hayan involucrado personas o que más lamentablemente que hayan fallecido se han suscitado. Pues este año tenemos, para mi concepto, un alto índice. Ya llevamos 138 accidentes de tránsito y llevamos 11 personas fallecidas en la jurisdicción de Guarne.
Esas 11 personas están implicadas en accidentes de tránsito en el corredor vial de la autopista Medellín-Bogotá, ¿o hay otras vías terciarias o alternas en las que se hayan generado estas situaciones? El mayor número de las víctimas y de accidentes es en el corredor vial nacional, ¿cierto? Hay unos puntos muy críticos que son los que se deben hacer más intervención, y el resto ya es en vías terciarias, pocos, pero también han habido situaciones lamentables. Bueno, dentro de esa situación, ¿quiénes están más implicados? Porque uno, por la tendencia nacional, se dice que el motociclista son los que más inciden en esta situación. Entonces, ¿cuánto más o menos de pronto tener eso? ¿Quiénes han incidido más? ¿O los peatones, o los motociclistas, o vehículos de carga, o vehículos de servicio particular? Bueno, es importante señalar que en los temas viales hay una prelación, ¿cierto? Primero es el peatón, segundo el ciclista, tercero el motociclista, cuarto ya los vehículos, ¿cierto? Lamentablemente dentro de nuestra jurisdicción han habido fallecimientos de peatones. Entonces ese es el punto más crítico, porque son los más vulnerables. Y como siempre se sabe, pues la estadística en motocicletas es muy alta. Bueno, desde ese punto de vista, qué bien. Entonces, precisamente, esa es la dinámica del día de hoy que quiere llevarla a inspeccionar, a conocer. Es decir, el peatón, como nos lo dice la doctora Francine, es de los que más está generando este índice de mortalidad, pues, por estas circunstancias de tránsito. Entonces, mire qué importante es empezar en las personas, en los infantes, las personitas que más van a tener que ver en esa situación, para que en un futuro esa conciencia se pueda plasmar en ellos. Bueno, doctora, y entonces, ¿hasta cuándo es que vamos a continuar con estas actividades, que es muy importante, y en qué otras instituciones? No, estas actividades se van a hacer constantemente. La idea es impactar bastante población del municipio, y estaremos haciéndola cada que la agenda me dé, pero la idea es hacer demasiadas este año. Igual, pues en el mes de julio vamos a hacer la Semana de la Seguridad Vial, y desde la Inspección de Tránsito estoy planeando hacer institucionalizar una actividad con personas que les gusta el deporte de la bicicleta, para empezar a hacer Recorre Tus Barrios, Conoce Sus Historias, a fin de que a las 7 de la noche, un día X, jueves o viernes de cada mes, hacer unos recorridos por el municipio y contar cómo se fundó ese sitio, esa vereda, ese barrio, y así compartir y hacer actividades de deporte, esparcimiento y de educación vial. Estas actividades deben ser interdisciplinarias, doctora Francine. Cuéntenos qué otras entidades participan, policía, qué otras entidades de tránsito, seguridad vial, quiénes están de pronto, se van a involucrar en estas campañas que se han desarrollado y las que vienen a futuro. Bueno, por ahora he tenido reuniones con el gerente del INDER, que también me va a colaborar con lo de Recorre Tus Barrios, Conoce Sus Historias, con el secretario de Desarrollo Comunitario, para poder involucrar más a las juntas de acción comunal, y con el secretario de Educación y el Comité de Seguridad Vial que tenemos ya instituido. Hemos estado mirando cómo vamos a planear. DEVIMED también se va a vincular, la Agencia Departamental de Seguridad Vial y la Policía Nacional también está apoyándonos en todas esas actuaciones. Todo este grupo está comprometido y quiere hacer una intervención fuerte en el municipio a fin de poder disminuir la accidentalidad. Bueno, eso, cuando usted me dice que es muy importante, qué bueno. ¿Han de pronto plasmado algún porcentaje o tienen alguna meta institucional de reducir a qué porcentaje? ¿Cómo se maneja esa situación? Pues la meta todavía no se ha plasmado, porque apenas estamos haciendo un estudio real con un observatorio nacional que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero ya sí está señalado que el municipio de Guarne va a tener unos apoyos e intervención por parte de esas entidades. Bueno, miren qué importante en toda esta situación es invitar también a los padres de familia a que nos concienticemos, que empecemos con los niños a seguir estas situaciones, a apoyar las instituciones, porque lo importante que se está manejando acá es la seguridad personal a través de estas campañas. Es algo muy importante y muy necesario que empecemos a manejar. Permítanme, nos vamos a un pequeño receso y en un momento retornamos.
Gracias por continuar en este su espacio de cómo están las cosas. Hoy una actividad muy importante, pedagogía también. Pero ¿por qué no aprovechar también el momento? Nos acompaña Wilfredo Zapata Castrillón. Es el auxiliar administrativo de la Inspección de Tránsito y Transporte de Guarni. Wilfredo, cuéntenos desde esta actividad, ¿cuál es desde el punto personal que usted quiere plasmar en la comunidad? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? El objetivo de la actividad es brindar pedagogía a los niños y a todas las personas para minimizar el nivel de riesgo y vulnerabilidades en los accidentes de tránsito. Empezar desde los niños para que ellos les informen a los padres y busquen la forma de que concienticen a los padres de no cometer infracciones de tránsito. Y en cuanto a los peatones, que tenemos muchos accidentes con muertos en esta municipalidad, que también los niños les informen a los padres lo ideal que es no pasar las vías así caminando, sino por los puentes. Es muy importante eso para minimizar este flagelo que tenemos en el municipio. Bueno, dentro de esa pedagogía vemos que se está haciendo mucho énfasis en el autocuidado frente a los vehículos, frente a no ponerse uno en riesgo en una autopista, en una calle, no cruzar indebidamente las vías, cruzar por donde está autorizado. Y también, pienso yo, Wilfredo, también la pedagogía va enfrascada a que también se lleven todos los documentos al orden del día de los vehículos. Sí, doctor Leonardo, lo ideal de los vehículos es que deben de llevar todo al orden del día. El motivo es porque la verdad, cuando no se llevan los documentos al orden del día, no tenemos la revisión técnico-mecánica vigente, pues el vehículo lo más probable es que no está en óptimas condiciones para estar en las vías públicas. Si no tenemos el SOAT vigente, también vamos a encontrar un problema en la atención de esa persona que tenga el accidente para que lo atiendan en el hospital. Y en cuanto a todos los documentos, los conductores deben de tener su licencia de conducción vigente, que esa es la que certifica que tenemos la idoneidad para conducir un vehículo, y los que es la matrícula, todo es ideal tener de los vehículos para cumplir con todos los requisitos legales para poder sacar un vehículo y conducirlo en las vías públicas. A ver, Wilfredo, la normatividad, porque queremos aclarar esto también, no es un capricho de la inspección, no es un capricho del funcionario de turno. Simplemente contanos, ¿cuándo da inmovilización de un vehículo, por qué infracción, por qué se tienen que llevar a los patios? Bueno, los vehículos dan inmovilización cuando es una infracción que no se puede subsanar en el sitio. Tenemos muchas, entre esas, digamos, no tener el seguro obligatorio da inmovilización, se lleva a los patios, y para sacar el vehículo debe llevar todos y cada uno de los documentos. En cuanto a la técnico-mecánica, también es una infracción que da inmovilización. Si tiene las llantas lisas, significa que no está óptimo el vehículo para andar por las vías públicas, también da infracción, se lleva el vehículo inmovilizado. Cuando es una infracción de un comparendo por una maniobra altamente peligrosa, como los piques en las motos, porque va en contravía o porque va por las aceras, eso da una infracción tipo D, que el comparendo vale 828 mil pesos. Es una infracción por 30 salarios mínimos, y la norma en la ley 769, artículo 131, numeral D 03, 4, 5, 6 o 7, cuando es moto, implica la inmovilización y no se puede sacar el vehículo hasta que no se pague el valor de la multa. Eso lo dice muy bien en la ley. Por lo tanto, no es porque nosotros tengamos un capricho de que no entregamos el vehículo sin pagar la multa, sino que está muy tipificado, está específicamente en la ley 769, por lo tanto debe pagarse la multa para poder sacar el vehículo. Eso lo desestabiliza mucho a uno como conductor, pero la verdad, esa infracción la ponen así es porque es una infracción, como lo dice la norma, pone en peligro nuestra vida y la de los demás. Por lo tanto, es así y tiene que cumplirse para poder sacar el vehículo. Bueno, a pesar de que es muy angustiante, pues, uno estar en su vehículo y que por cualquier circunstancia, pues, que no lleve un documento o por una falla mecánica del vehículo le inmovilicen a uno, ¿cuál es el trámite, llanto de Wilfredo? Es decir,
en el sitio, el policía de tránsito, el guarda de tránsito le va a proceder a inmovilizar. Entonces ya, ¿cómo puede empezar el propietario del vehículo, el conductor del vehículo, para recuperar otra vez su vehículo? ¿Hasta cuándo hay plazo para pagar la sanción? ¿Qué se debe pagar en ese sentido? Entonces, ¿cuál es el trámite? ¿Ante quién debe acudir exactamente? Bueno, doctor Leonardo, como le decía ahora, en cuanto a las multas que son infracciones de que pongan en peligro nuestra vida y la de los demás, que la ley dice que se debe pagar el comparendo para reclamar el vehículo, la persona tiene, según el artículo 136 de la ley 769, tiene 5 días hábiles para realizar un curso de educación vial, y es, con este curso que realice le rebajan la mitad del comparendo, o sea que si el comparendo es por 828 mil pesos, le queda en 414 mil pesos, lo puede pagar en los 5 días, o en los 20 días hábiles con el 75% de descuento. Y en cuanto a los comparendos normales, pues que son comparendos por infracciones de seguro, de técnico-mecánica, comparendos normales, pues estos, la persona lo puede pagar en los 5 días hábiles lo mismo con el 50% de descuento, y se pagan los 5 días hábiles o en los 20 días hábiles con el 25% de descuento. Para reclamar el vehículo, cuando la policía le inmoviliza, la persona debe esperar que la policía lleve los comparendos y los ponga a disposición en la inspección de tránsito. Ellos tienen 12 horas hábiles para hacer ese procedimiento. Apenas la policía ponga los vehículos a disposición, nosotros como inspección de tránsito procedemos a la entrega del vehículo, siempre y cuando la persona cumpla con todos los requisitos de llevar todos los documentos de ese vehículo. Cuando es una infracción, se debe subsanar la infracción. Dice el artículo 125 de la ley 769, se debe subsanar para poder hacer la entrega del vehículo. O sea que si la persona no tenía seguro, pues debe comprar el seguro y llevarlo. Debe estar vigente el seguro para poder entregarse el vehículo. Si es por llanta lisa, la persona debe llevar la llanta o la factura de la llanta para poder subsanar. O si es por técnico mecánica, debe llevar la factura de la técnico mecánica en vista de que en guardia no hay CDA para realizar ese procedimiento. En la inspección de tránsito se revisan todos los documentos, se le da la autorización para que se acerque al parqueadero y reclame su vehículo. ¿Cuál es la recomendación ya global, Wilfredo, para el usuario de un vehículo? La recomendación que yo tengo para los usuarios de los vehículos es tener todos los documentos en regla, ¿cierto? Respetar las señales de tránsito, no realizar maniobras peligrosas para que no nos traigan estas comparendos, que a ninguno nos cae bien un comparendo. Listo, Wilfredo, muchas gracias por su intervención, es un aporte muy importante. Continuando con esta actividad de pedagogía a esta entidad, a esta institución educativa aquí en El Sango, también está involucrada la Policía Nacional desde el punto de vista de infancia y adolescencia y Policía de Tránsito. Para ello nos acompaña la patrullera Estefany Villanueva, quien es la encargada de infancia y adolescencia en nuestro municipio. Muchas gracias por compartir estas cámaras de cómo están las cosas. Cuéntenos, ¿cuál es el propósito de la actividad que están realizando hoy? Muchísimas gracias por estar en estos momentos acompañándonos en esta actividad de prevención. El día de hoy, en compañía del Policía Comunitario, Tránsito y Transporte Urbano, vamos a realizar una campaña de sensibilización y prevención a todos los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que debemos de prevenir todo acto que pueda ocasionar alguna lesión de nuestros niños, niñas y adolescentes en las vías. El impacto, ¿qué queremos esperar de esta actividad? Se vienen presentando accidentes, lamentablemente eso es imposible de evitar a toda costa, pero ¿cuál es el impacto? ¿Qué porcentajes queremos mermar en ese sentido? Queremos mitigar toda acción donde nuestros niños, niños y adolescentes se vean inmersos, teniendo en cuenta que ahora van a ser los niños, las niñas y adolescentes que controlarán la conducta de los padres de familia al momento de conducir una motocicleta o un vehículo. Desde ese punto de vista, pues de pronto en esas actividades de conducción, ¿quiénes son las personas que más fallan en cuanto a documentación o quiénes son las personas que más están impactando estas cifras de accidentalidad? ¿Quiénes están más implicados, motociclistas, peatones o qué clase de conductores? Debemos de tener en cuenta que más que todo son los motociclistas, pero sin dejar a un lado los peatones. Asimismo, las personas que más están infringiendo la normatividad referente a la documentación son en el sector rural. Entonces hacemos una gran invitación para que nuestros motociclistas y conductores de vehículos se pongan al día. Desde la parte rural nos dice usted que están infringiendo de manera de esto. ¿A qué situación se debe? ¿Por qué esa
esa negación de las comunidades en ese sentido, entonces, a tener toda su documentación, ¿a qué se deberá ello? Quizás más que todo siempre manifiestan es por cuestiones monetarias, pero aún así no es excepto a que usted en un momento de que ocurra un accidente debe responder con su SOAT, a lo que muchas veces es imposible acudir a ellos ya que no tienen la documentación al día. Siendo esto una grave situación, porque al momento de usted responder monetariamente o en el hospital a la persona que usted lesionó, no hay medios para poder atenderlos. Eso es muy importante, de verdad que sí, ya no lo había ratificado Wilfredo, evitemos salir a conducir un vehículo sin la documentación pertinente, porque de verdad que sí, lo que es el SOAT es un documento que es muy necesario porque es el documento a través del cual usted acreditándolo va a responder por los daños personales, lesiones personales que ocasiona otras personas, inclusive a usted mismo. Desde ese punto de vista, invitación de eso. A ver, también uno ve pues lamentablemente por ahí personas conduciendo sin el casco. Sin el casco, ello es una actividad que pone en riesgo las personas también. ¿Esta situación da también qué clase de infracciones? Les recuerdo que los menores de 6 años no pueden estar en una motocicleta porque esto hace que la integridad del niño se vea afectada, teniendo en cuenta que son niños que aún no tienen las capacidades para defenderse en el momento de un accidente. Asimismo, les recordamos que por favor procuren tener el casco tanto en la zona rural, que es donde más se presenta, donde que ellos creen que no hacemos controles, y en la zona urbana por obligación lo deben de tener. Venga, algo que me impacta, muy importante ello, o sea, un niño menor de 6 años no puede ir en una motocicleta. No puede ir en una motocicleta, así tenga casco, según la ley de tránsito, teniendo en cuenta que se puede ver inmerso en un accidente de tránsito y ellos no tienen todavía la capacidad motora para reaccionar al momento de un accidente de tránsito. Bueno, eso es otra situación muy importante también. ¿Cuántas personas pueden ir en una motocicleta? Una motocicleta, 2 personas. Bueno, listo. Este es el punto de vista que estamos manejando también precisamente haciendo esa pedagogía. ¿Cómo están las cosas? Es aparte de lo que las personas hayan dicho acá, lo que aquí se manifieste. Lo importante acá es la actividad tan importante, una actividad pedagógica, una actividad que tiene como propósito simplemente evitar más accidentes, evitar que más personas sean inmiscuidas en estas situaciones tan lamentables donde pueden generar desde lesiones personales hasta la muerte. Entonces ello va generando, estas actividades precisamente van generando más conciencia desde los niños, que son las personitas que más van a captar y que luego van a desarrollar estas actividades, van a comentar en sus casas, por eso los padres de familia capten lo que ellos les van a decir, capten todas estas situaciones y empecemos desde estas actividades a apoyarlas para que generemos más seguridad y más tranquilidad en nuestra comunidad. Muchas gracias por acompañarnos, en otra oportunidad nos estaremos viendo.